Sueño después de comer. En México le, eh, usamos la frase el mal del cuerpo, ¿no? Y de que quieres después de comer una siesta, irte a dormir, me quiero echar, oh, me cayó pesadísima la comida. Eso no es normal. O sea, la comida no debería de cambiar cómo está tu energía, ni para arriba ni para abajo. Es decir, no, ay, me urgía a comer, estaba todo débil y comí y ya me dio vida. Eso tampoco está bien. Eso significa que te estaba dando hipoglucemia, que se te estaba bajando el azúcar, porque tu cuerpo no le está manteniendo estable. Si ahorita hablamos de eso. Pero tampoco te tiene que dar para abajo. O sea, la comida debería de darte simplemente saciedad, me siento bien y no cambiar tu estado de energía. Okay. Cuando empieza a darte sueño, es porque entonces tu cuerpo está comiendo, está recibiendo más carbohidratos de lo que tu cuerpo está tolerando. ¿Ok? ¿Cómo crees? Ahora, ¿qué pasa? Porque luego me dicen, es que no como, no comí carbohidratos y me siguió dando ese bajón de. Y seguro lo has sentido, yo lo viví muchos años y no, hasta que me lo explicaron y entendí, dije, me cayeron muchísimos 20. Yo tipo que iba a comer en un sábado y en, le entraba el postre y el drink y todo y de repente después mi plan sí. era al cine uh -huh. no ya. había mm, poder humano de o sea de, de esas veces que dices sí, no, me sí. tengo que hasta salir sí. al baño para sí. y era ese bajón de energía porque ahí le, te atascaste de carbohidratos o bueno. más de los que mi cuerpo estaba tolerando en ese momento pero ahí quiero hacer un paréntesis uh -huh. porque hace ratito mencionaste que los carbohidratos que hablaste Ajá. de los simples que son ¿Sí? los que más conocemos o sea okay. Pero carbohidratos son es todo ah, okay. lo que consumimos. Qué, Eso bueno es un buen que, punto. qué bueno que dices esa pregunta. Yo, las verduras, porque las verduras son carbohidratos, las frutas también, las verduras siempre busco que sean altas en fibra, porque las verduras en su mayoría es fibra. Entonces, el carbohidrato neto, carbohidrato neto es carbohidratos menos fibra, es muy bajito. Entonces, las verduras vamos a ponerlas como en una categoría aparte como verduras, porque luego dicen es que no como carbohidratos y la recomendación no es, es no comer carbohidratos. No va por ahí. Es más bien hay que escoger los carbohidratos que son altos en fibra. Lo que queremos es la fibra. Esta fibra le va a meter como un freno de mano a tu azúcar, a tu glucosa, para que entonces no tengas estos famosos picos, que si quieres explicamos qué son esos. Y además de los otros muchos beneficios de la fibra para la microbiota, para la digestión, para eliminar el exceso de hormonas y demás. Pero lo que buscamos en un carbohidrato es que sea alto en fibra. Ahora, tengo fruta, ¿es buena o es mala? No es que sea buena ni mala. Hay que buscar también siempre la fruta con mayor cantidad de fibra posible o comer en la cantidad adecuada y acompañada. Yo siempre les digo, vistan a sus carbohidratos, o sea, no te lo comas solo. Ese, ese snack que pensábamos y que todos hacíamos en algún momento de agarro una manzana, ¿no? Sí está bien, pero la manzana también puede tener mucha glucosa. Y a ti, Luzma, te puede, tu cuerpo puede reaccionar muy diferente que a una persona que No tiene tanta salud metabólica. Entonces, esa misma manzana puede ser que la glucosa se les subió muchísimo y luego entonces la gente se confunde y dice: Pero entonces la manzana es mala. No, no, no es que la manzana sea mala. Lo que te recomiendo es: si te vas a comer una manzana, cómete un puñito de nueces o una, un, un rollito de pechuga de pavo o algo que tenga carbohidrato grasa para meterle ese freno a la para, pobre, que no se vaya, para, que para que no, no se suba, suba la glucosa. Exacto, rápido. para que la glucosa no se suba tan rápido. Y te voy a explicar por qué, porque te voy a explicar con los famosos picos de glucosa, que también se volvieron controversiales, que si son buenos, malos, que si exageran, que si la moda, no. ¿Cómo funciona? ¿Se acuerdan que les dije, ok, la glucosa como algo de carbohidratos, sobre todo, porque tiene que tener carbohidratos, su, su, mi cuerpo, o sea, se descompone en glucosa. Entonces sube la glucosa y como respuesta el cuerpo produce insulina. La insulina lo que va a hacer es que va a bajar estos niveles de glucosa. Si produzco más insulina de la que necesito, la va a bajar de más. Entonces, si estaba aquí arriba y empiezo a bajar, es la primera bajada de la montaña rusa de la glucosa. ¿Qué pasa cuando te ha pasado? Que dices necesito comer algo, necesito energía, pues vas y agarras algo, energía instantánea, esto, una barrita, unas papas, una galleta. La gente va por el café y el pan. Sí, y, o un refresco de cola. O un refresco, ¿no? Necesita azúcar porque se le bajó el azúcar. Bueno, y entonces otra vez, pues le metiste pura azúcar puro carbohidrato el pico y, es muy y vas para arriba. Y otra vez, produces, eh, hay mucha glucosa en el cuerpo, produce mucha insulina y vuelve a haber otra vez bajada. Entonces, todo el día tu cuerpo está en estos picos. Tú me preguntaste al principio qué tiene que ver con la ansiedad. Estos picos, además de que generan inflamación a nivel eh, celular, porque cuando hablo de inflamación no es de que Ay, se me ha inflamado el estómago, sino las células se inflaman, también el cerebro se inflama. Hay inflamación y hay una respuesta autoinmune. Y esos picos generan mucha ansiedad. Entonces, no es que la ansiedad se quita a fuerza controlando la, los picos de glucosa, pero sí vas a reducir muchísimo la ansiedad. ¿Qué pasa cuando, no sé, tú que me imagino que has de viajar mucho y te despiertas y estás a deshoras y pues desayun mal desayunaste y, y, y entonces, como que no te sientes estable y te da mucho más ansiedad de seguir comiendo y seguir comiendo a que si desayunaste bien, desayunaste con proteína y demás? Tú lo sientes, esto no es que yo se los tenga que explicar, Totalmente. cada quien haga la prueba. O sea, Totalmente. sí tiene mucho que ver la salud mental también con este wow. control de glucosa. Es, o sea, en todos los tratamientos de salud mental tiene que haber un, un control de, de glucosa porque baja muchísimo la ansiedad. En la adolescencia, donde es donde peor hábitos tienen, duermen mal, comen lo que sea, toman alcohol, se desvelan y demás traen una ansiedad terrible y estamos viendo unos problemas enormes y yo lo viví y además entonces estás en esa edad vulnerable que lo único que quieres es ser la más flaca y entonces haces unas dietas extremas y ya no sabes ni qué comer y te la vives de productos light y quién sabe qué moda haya en cada época de la vida y te entra una ansiedad terrible entonces si nosotros aprendiéramos de, desde siempre a mantener los picos de glucosa wow. estables la energía en general va a estar mucho más okay. estable entonces todos estos efectos de malos hábitos, ajá, estamos ajá, hablando de estos adolescentes que entonces le suben con un pastel de chocolate ajá, con no sé qué ajá, y entonces se lo toman con un refresco y entonces luego ya sí. tienen el bajón sí. y entonces tienen ansiedad y entonces ajá. no tienen energía porque están todos ajá, así. Ajá. Y eso está teniendo un efecto inflamatorio en tu cuerpo, sí. o sea, físicamente está acumulando grasa sí. que si esa grasa se va a nuestros, este, a, a nuestros a ser, órganos... Se, se ¿Puede ser grasa visceral? Pudiera ser. Ajá. El cuerpo es tan maravilloso que si tú cambias estos hábitos, ajá, ajá. ¿qué tan rápido encuentras una respuesta? Es dependiendo qué tan dañino está. Te voy a decir, qué de dañado, hecho, No dañino. Ajá, qué tan, tan dañino. Ok, te voy a cambiar tanto la pregunta, pero ahorita contesto eso. Ahorita dijiste, el cuerpo es tan maravilloso, el cuerpo nos protege. El que la resistencia a la insulina es un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿ok? Suena, dices, ¿cómo? Te está protegiendo antes de que te dé diabetes, ¿ok? Entonces... Dice, ok, no quiero que, que esta azúcar en la sangre que esté flotando empiece a dañar todos los tejidos, entonces la voy a almacenar para protegerte a ti. Ok, el cuerpo siempre tiene muchísimos mecanismos de defensa hasta donde dice, pues ya, amiga, ya no te puedo ayudar. O sea, entonces dices, ok, si yo cambio estos hábitos, porque esto sí lo voy a decir, lo voy a decir directo a la cámara: la diabetes tipo 2 se puede revertir, la resistencia a la insulina se puede revertir, todas las enfermedades que son crónico-degenerativas se pueden revertir. No son de la controlo con mi medicamento de aquí a que me muera. Se pueden revertir y son medicinas del estilo de vida. Son cosas que puedes cambiar. Yo digo, qué increíble que exista la medicina convencional porque si mañana me atropellan, por favor, yo en no, me, a un hospital y pero me... Pero no y, lo digas así, vamos Bueno, a madera, pero el punto es, o sea, es una maravilla, pero para enfermedades crónicas es donde tenemos que que atacarla desde otro eh, bueno. ángulo, desde el ángulo de la prevención, desde el ángulo de cómo busco salud en lugar de solamente tratar una enfermedad o prevenirla, sino qué puedo hacer todos los días. A tu pregunta, eh, ya más en claro, ¿cuánto tiempo depende la persona? Y hay un término que se llama flexibilidad metabólica que tiene que ver con salud metabólica. Y dices, ¿y qué se, ¿de qué se trata esto? Es, todos tenemos la habilidad de usar dos tipos de gasolinas, ¿ok?, la gasolina, por vamos a decir, la, la típica es la glucosa. ¿okay? la energía, por eso te dicen, necesitas carbohidratos como energía, y eso es lo que, con lo que crecimos. Pero hay otra energía que es la grasa. Y dices, bueno, pero ¿por qué no estoy quemando grasa? ¿Por qué si tengo tanta energía necesito más energía externa? Y es porque tu cuerpo no sabe llegar a esas reservas de grasa.